trajiste a la niña? Me levanté muy temprano. No quería despertarla. Tomé dos autobuses para llegar. Fue muy difícil. No vengas sola aquí. Estambul está llena de peligros. Algo podría pasarte. Yo... Fátima vino conmigo, pero no la dejaron entrar. Te manda saludos. Extraño a mi hija. Tráela la próxima vez. Está bien. Te traje una foto. Me la pediste la última vez. Te hice unos pasteles, pero me los quitaron. No dejan pasar nada. No tengo trabajo y no traía dinero. No te preocupes. Mis compañeros me dan comida. Hace mucho frío y aún no ponemos la estufa. Ya sabes lo frío que es allá. ¿Qué hace esa mujer? ¿Te está haciendo daño? No le dije que venía a verte. Dije que iba a buscar trabajo. No quería pelear con Aisha tan temprano. Si ella supiera que vine a verte, enloquecería. ¿Y ella quiere impedir que me veas? ¿Y yo qué sé? Intento distanciarme de ella. Ella siempre me critica sobre la forma en que nos casamos. Yo vivía una vida sin sentido. Pero ella siempre ha sido así y no cambiará. Mi padre murió por su culpa. El teléfono no paraba de sonar. Hablaba con alguien en secreto. Iba a ir a verle. ¿Qué debo hacer? No sé qué hacer con eso. Debí matarla cuando pude. No tendrías que lidiar con eso. Ah, menos mal no lo hiciste. Dios fue piadoso. De lo contrario, sería peor. Cuando estaba limpiando el arma, puse la bala y la preparé. Porque antes de que el cuerpo de mi padre se enfriara, ella empezó a salir con hombres. Yo le apunté con el arma, pero no pude dispararle. ¡No pude! No quiero que te acerques a ella. No lo hagas. Si lo haces, solo traerá problemas. ¿Lo entiendes? No tengo dinero. Y tampoco tengo a nadie. Escribe a tus hermanas para que vengan a buscarte. Tal vez estarás mejor allí. No te apresures. Quizás encuentre un trabajo o te perdonen, no se sabe. Y tal vez la vida nos sonría. Si Dios quiere, todos nuestros problemas se resolverán. Muchas gracias por esto, hermana Fátima. Eres muy amable. No tienes que agradecerme. Yo también tenía muchas ganas de ver a Adam. Tu marido es inocente y Dios lo sabe. Es una tragedia que estés sola con esa mujer. Espero que encuentres un trabajo y que seas feliz, hija. Ella intenta hacerte daño a ti y a tu hija para vengarse de él. Que Dios se la lleve y te libre de ella. ¿Cómo puedes criar a tu hija a su lado? Eso es lo que me asusta, pero ¿qué puedo hacer? ¿Vivo con mi hija en la calle? No lo sé, hermana. Yo solo te advierto. ¿Por qué no le cuentas todo a Adam? ¿Qué quieres que le diga? Si le cuento todo lo que ha pasado, tardará más de un año. Ya tiene muchos problemas. No podía hacerlo. No le digas a mi suegra que fuimos a visitarle a la cárcel. No le tengo miedo, pero no quiero discutir más con ella. ¿Y si mañana vamos a la fábrica de camisas? Qué buena idea. Probaré suerte en ese lugar. Pero no le digas nada a Aisha. Entonces nos vemos mañana. ¿Aisha duerme? ¿Dónde estabas? Estaba... ¿Fuiste a visitar a tu marido, el asesino? ¿Por qué haría eso? ¿Con qué dinero? Fui a buscar trabajo como todos los días. Fui con mi amiga Fátima. Si quieres, pregúntale.
¿Por qué le preguntaría a esa amiga tuya? Fátima es una mentirosa como tú. Fátima es muy respetable. Eres una estúpida. Y me estás insultando. Estoy tratando de ser paciente contigo y con esa amiga tuya. Pero ya es suficiente. Sabía la verdad desde el principio, pero me hice la tonta. ¿No encontraste trabajo? Dijeron que me llamarían cuando me necesiten. Siempre es lo mismo. Ya no me sorprende. ¿Sabes lo difícil que es para mí mantenerte? Si trabajaras conmigo, ganarías mucho dinero. ¿Dónde está Aisha? ¿Dónde está? ¿Aisha? ¿Hija? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi hija? ¿Ah? Vamos, contéstame. ¿Dónde está mi hija? ¿Qué le hiciste? No me levantes la mano. ¿Qué daño podría hacerle? La llevé a un lugar seguro. Deberías alegrarte. ¿Y dónde está? Dime, ¿dónde está? ¿Ah? Habla. En una hija pequeña. La di en adopción. Y pronto será tu turno. ¿Cómo te atreviste a hacerlo? ¿No tienes ninguna conciencia? Adnan es tu hijo. Y dámelo. Tráeme a mi hija. Si me la devuelves, no volverás a verme. Te dije que me des a mi hija. Si quieres verla, haz lo que te digo. Y sé amable. De lo contrario, no la volverás a ver. ¿Es que no tienes miedo de Dios? Primero haces daño a tu hijo. ¿Qué quieres de nosotros? Dime qué daño te hicimos. ¿Me haces esto porque me quedé callada ante todas las cosas malas que has hecho? Díselo a la policía. Ve y diles que cuando te casaste, eras una menor de edad y te casaste con un contrato ilegal. ¿Qué esperas? Denúnciame y que me encierren. Así yo podré contarles todo lo que sé. Y veremos qué les pasa a ti y a tu hija. Mi amor. Oye, linda, ven acá, mírame, mírame. Aquí estoy. Permítame, señora. Llévala a descansar. Cuida de ella. No me gusta el nombre de Aisha, así que vamos a cambiarlo. ¿Ah? ¿Qué te parece, Taulín? ¿Te gusta? No me gusta ese nombre. ¿Por qué no te gusta? Ya te dije, no me gusta ese nombre. Es un nombre muy tradicional y antiguo. No me gusta para ella. Busquemos otro. ¿Cuál te gusta? Ya sé. Jasmine. Jasmine. ¿Estás hablando en serio? ¿De verdad quieres llamar a la niña Jasmine? No, no me gusta. Busquemos otro. Elígelo tú. Tengo uno, Celine. Bien. Bien, Celine. La mujer que trajo a la niña está afuera. Déjala entrar. Sí, señor. No tardaré. Adelante. Aunque fuera mi hija, te la hubiera dado en adopción. Es una niña afortunada. Esto es tuyo. Y esto, dáselo a la familia de la niña. Escucha. Dile a su familia que no quiero problemas. Su padre está en la cárcel. ¿Y su madre desapareció? Nadie preguntará por ella, no se preocupe. Bien. Si algo pasa, yo no estaré involucrado. No se preocupe, no es la primera vez que hago esto. Todo va a salir muy bien. He hecho este trabajo muchas veces. Yo no lo sé. Si hay algún problema, tú serás responsable. Como quiera, señor. Pero ahora tiene una hija. Muy bien, puedes irte.
¿Es tu hija? Ajá. Es muy linda. Que Dios te proteja. Ven aquí, toma un poco. ¿Qué estás diciendo? ¿Qué clase de persona eres? ¿Hola? Sí, señor. Sí, yo... No he oído nada al respecto. Confía en mí. Tengo una chica nueva que le va a gustar. ¿Qué voy a hacer ahora? Sí, se la llevaré. Pero quiero dinero en efectivo. Esa horrible mujer me está vendiendo. Cierra el trato con ese hombre y deja que venga. Creo que va muy en serio. Le diremos que la llevaremos con su hija. Debe venir cuando haya oscurecido para que nadie pueda verlo. ¿Nola? Sí, señor. Es mejor esperar un poco. Espera hasta que oscurezca. ¿Lo entiende? ¿Cierto? Como le dije, no venga hasta que yo le diga. ¿De acuerdo? ¿Entiende? Muy bien. ¿No quieres venir conmigo a ver a tu hija ahora mismo? Oye, si no vienes a verla ahora mismo... ¡No podrás verla el resto de tu vida! ¿Y no crees que tal vez cerró la puerta por dentro? La puerta no tiene seguro. Tal vez puso algo detrás de la puerta. ¡Vamos a romperla! ¡Ven, date prisa! ¡Amina, vamos rápido! ¡Amina! ¿Amina? Pero ella, ¿dónde está? Oye, ella, ¿a dónde pudo haber ido esa chica? Donde quiera que haya ido, volverá aquí. No lo olvides. Yo soy la única que sabe dónde está su hija. Vagará un poco y luego volverá a mí llorando, pidiéndome ver a su hija. Oye, cariño. ¿A dónde vas corriendo de ese modo? Así te vas a cansar. Te llevaré a donde tú quieras. Vamos, cariño, entra al carro. ¿Por qué huiste de mí? Ven aquí. Ven, preciosa. Ven conmigo. ¿Qué pasa? ¿Por qué no vienes con... Me voy. Solo perdí mi tiempo.
Hermano, ¿qué le pasa a este pueblo en este momento? ¿Por qué preguntas tonterías? Porque todo el mundo es tan aburrido. Ni siquiera hay mujeres. ¿De verdad crees eso? Mira hacia atrás. ¿Crees que soy estúpido? No hagas más bromas, estúpido. No intentes engañarme. ¿Crees que te voy a creer que hay una mujer de verdad detrás de mí justo en este momento? Pero sí la hay. Y es hermosa. Solo mira esta belleza. ¿Es de verdad? No te asustes. Dios la bendiga. Es hermosa. ¿Por qué no vienes a hacernos compañía? ¡No corras más! ¡Vamos, rápido, tras Vamos. Ella! ¡Hey! ¡Vamos! Muchas gracias, hermano. Pero ahora no tengo hambre. La señora está bien. Su salud es estable. Oh, gracias a Dios. Pero antes de que entre a verla, por favor, hable con el doctor. Bien. Acompáñeme. Con su permiso, señor Murat. Estábamos tomando la declaración. Ella no lo acusó de nada. Gracias, oficial. Pero por favor, debe firmar sí, aquí. Bien. Pase. Gracias. Bienvenido. Un gusto. La verdad, yo quería agradecerle por haber salvado la vida de esa mujer. Yo la atropellé, así que no le salvé la vida. Todo lo contrario, casi la mato. No digas eso. Pudiste haber huido sin siquiera mirar atrás. Pero no lo hiciste, actuaste humanamente y escuchaste la voz de tu conciencia. Gracias por hacer lo correcto. Si así lo deseas, puedes visitar a la paciente que ya está estable. Muchas gracias, doctora. Cuando supe que no sufrió daños y que está estable, me sentí muy aliviado y tranquilo. Hablé un poco con la paciente. Ella tiene problemas. Está sufriendo. Las heridas del accidente tardarán unos días en curarse, pero está claro que ella no se recuperará tan pronto de la dura prueba que está pasando ahora, señor. Doctora, si no le importa, me gustaría saber qué es lo que le preocupa a la paciente. Es cierto que no la conozco, pero tal vez Dios me puso en su camino para ayudarla. Tengo tiempo para escucharla. Estoy dispuesto a prestarle toda la ayuda. Tome asiento, ¿sí? Ya que me lo preguntó, le contaré toda la historia. Lo primero que tiene que saber es que lo que le pasó a Amina trastornó toda su vida. Necesita a alguien que esté a su lado y la apoye durante este periodo. Y creo que tú eres la persona adecuada para eso. De acuerdo. Creo que podré hacerlo. Se lo agradezco. Debería esperar antes de decirle a ella que usted sabe todo esto. Pero la verdad es que a esa pobre mujer le arrebataron a su hija. ¿Ella sabe sobre todo esto?
Sí, lo sabe. Estaba en shock. Sería bueno que se quede aquí unos días. Pero puede sacarla del hospital si quiere ayudarla, como dijo. De nuevo, gracias. Es bueno saber todo esto. Con su permiso. Si necesitan algo, pueden llamarme inmediatamente, ¿de acuerdo? Buenos días. No, por favor, no se levante. No. Gracias por no presentar cargos en mi contra. De ser así, me habrían confiscado el auto. No se preocupe. Olvídelo. Sé bien que usted no quería atropellarme. Fue mi culpa. ¿Qué podría haber hecho si aparecí de la nada? La doctora dijo que puedes irte cuando quieras. ¿Yo estoy bien? ¿Por qué me vendaron la cabeza? No se estrese más, señora Amina. Descanse un poco. Aún tiene que recuperarse. Gracias a usted, los médicos se preocuparon por mí. Seguro le quité tiempo de su trabajo. Y aún no sé su nombre. Murad. Señor Murad, que Dios le recompense. Supe tu historia. Ya dijeron que te puedes ir, pero si me lo permites, no te dejaré ir sola. Yo no creo que tengas a dónde ir. La verdad, no importa dónde vaya, porque tengo algo más importante en que pensar. Quiero a mi hija. No sé dónde está. Yo no sé. Aisha, mi hija, lo era todo para mí y me la arrebataron. ¿Quién sabe qué será de mí sin ella? Tranquila, mi amor. Cálmate, querida. Ya, ya no llores, mi pequeña. ¿Cómo estás? No llores. Sigue llorando, dame. No ha dejado de llorar desde esta mañana y no sé por qué. Quizá tiene hambre. Le di de comer y le cambié los pañales. Yo he escuchado que cuando los niños lloran es por alguna razón. ¿Será que le duele algo? Ya lo intenté todo. No se calma. Y no quiere tomar la leche. Será mejor que lo intentes tú. ¿Qué sabemos de cuidar niños? Esperemos un poco y si no deja de llorar, nos la llevamos al hospital. Por aquí. Bienvenida a mi humilde casa. Te quedarás aquí por unos días. Gracias. Es usted muy amable. Shh. ¿No escuchaste a la doctora? No debes decir ni una palabra. Voy a pedir comida. ¿Qué te gustaría comer? Gracias, pero yo no tengo hambre. Si quiere, podría cocinarle algo. Tranquila. Vamos, ¿qué quieres comer? Yo siempre hago esto. Siempre pido a domicilio cuando estoy en casa. Yo no suelo cocinar aquí. Pero la vida debe ser muy difícil e inestable así. Hace 2 meses. No es importante. Soy así. Me gusta vivir solo. Ni siquiera le pago a alguien para que me ayude en la casa. Además, no voy a escucharte. Debes comer aunque no tengas hambre. ¿Sabes algo de Amina? Parece que te interesa ella más que yo. Es solo por trabajo. Ella no me interesa. Pues no te preocupes. Espera un poco y ella volverá aquí muy pronto.
¿Qué? ¿Quieres irte? Aún no te recuperas. Si quieres algo, no te avergüences. Dímelo a mí y yo te ayudaré. Le he dado problemas. Y no puedo seguir aquí molestándole. Llevo 15 días en su casa y me ha tolerado bastante. No quiero darle más problemas. No quiero oírte decir eso nunca más. Muchas gracias. Pero no tiene el deber de cuidar tan bien de mí. Usted no me conoce y no sabe absolutamente nada de mí. Yo no quiero seguir siendo una carga para usted. Por favor, déjeme ir. Por favor, déjeme ir. Usted no me conoce, así que no... Espera. ¿Cómo que no te conozco? La doctora me contó tu historia. Sé que perdiste a tu hija y eso te preocupa. No tengas miedo, la encontraremos. Yo te voy a ayudar hasta que la encuentres. Quiero verte feliz abrazándola. Dame solo unos días, haré todo lo que pueda. Oh, por favor, no llores. Tranquila. Muchas gracias. Es muy amable. Solo quiero a mi hija. Yo no quiero otra cosa. Me siento mal. No puedo seguir soportándolo. Me robaron a mi hija y no puedo hacer nada. No te preocupes. Estoy contigo. Gracias. Bueno, ahora escúchame. Sé que te sientes como una carga. Si trabajaras, no te sentirías así. Sí. Intentaré encontrar un trabajo. Pero si trabajo, no encontraré a mi hija. Escúchame. Lo que quiero decir es que tú necesitas un trabajo y yo necesito ahora alguien que se encargue de la casa. Es muy amable. Pero hay muchas otras cosas que aún no sabe de mí. No quiero causarle más problemas. Lo sé. Sé lo que te hizo tu suegra y tu esposo en la cárcel. Así que quieres enviarle dinero. Y también sé algo más. Que no te dejaré sola. ¿Amina? ¡Ah! ¡Hermana Fátima! Hermana, apenas te reconocí. Has cambiado mucho. No sé qué decirte, querida, pero te he extrañado mucho. ¿Quién es él? Él es Murad. Nos conocimos por casualidad y ahora él cuida de mí. De lo contrario, estaría en la calle. Me enteré de lo que pasó y me enojé mucho. Qué bueno que escapaste. Ese hombre con tu horrible suegra planeaban venderte. ¿Ya encontraste a tu hija? Todavía no la encuentro. Murad llama a la policía todos los días. Que Dios le ayude. Él y yo estamos tratando de encontrar a mi pequeña Aisha por cualquier medio. Y él tiene conocidos. Nadie excepto tu suegra sabe dónde está tu hija. No subestimes lo que puede hacer. Espero que Dios la maldiga. Tengo miedo de que le pase algo malo a Aisha. Tranquila, cariño. Confía en la policía. Además, no está sola. Él parece un buen hombre. Permítanme presentarlos. Oye, Murad. Mi amiga Fátima. Es una buena persona, amable y respetuosa. Mucho gusto, señora. Por favor, cuídela mucho, señor Murad. Usted ya sabe por lo que ella ha pasado. Lo haré. Y encontraremos a su hija. La policía ya comenzó a buscarla. Que Dios le recompense bien. No quiero quitarles más tiempo. Si Dios quiere, todo saldrá bien. Reza para que encuentre a mi hija. Encantado de conocerla, Fátima. Igualmente. Adiós. Adiós. Adiós.
¿En qué piensas? Pienso en lo que podría ser una persona si supiera lo que sucederá. Si pudiera, no habría elegido esta vida. Nadie sabe lo que va a suceder. Nadie sabe a qué está destinado. Pero todo lo que pasa es para bien. No hay dificultad que no desaparezca. Sino de lo contrario, nadie podría soportarlo. Cuando lo superas, te sorprendes de haberlo soportado. Entonces todo va a estar bien, Murad. Llevo 2 semanas sin visitar a mi esposo. Tengo que contarle todo lo que pasó. Debo contarle lo que pasó durante todo este tiempo. No hagas eso, Amina. Harás que tu esposo se enoje mucho. Y también puede que no te deje quedarte conmigo. Créeme, va a estar muy enojado. Te lo ruego, déjame que le cuente lo que pasó. Si lo hago, me sentiré más a gusto. Supongamos que se lo cuentas todo. ¿En serio crees que su opinión será igual que la tuya? Él tendrá una opinión diferente, no te va a creer. Lo primero que te preguntará es de dónde salí yo. Te arrepentirás de habérselo contado. Él creerá que Aisha y tú quieren empezar una nueva vida. No es así. No creo que pase eso. ¿No sería mejor que fuera y lo intentara? No quiero que él piense que le estoy ocultando todo esto. Tampoco quiero que se haga una falsa idea. ¿Qué es lo que no te gusta de eso? Si no oye la verdad de mí, tengo miedo de lo que él pueda hacer. Y no quiero que nadie te haga daño de ninguna forma. No quiero hacer daño a la persona que me salvó la vida. No quiero causar un daño a alguien que me hizo un gran favor. Debo devolver el favor con un favor, Murad. ¡Ya basta! ¡Es suficiente! ¿Qué pasa? ¿Acaso dije algo malo? ¿Estás enojado conmigo porque no te escuché? Oh, Dios, disgusté a la persona que me ayudó. Soy una gran estúpida. ¿Crees que eres la única que tiene problemas en este mundo? ¿Crees que eres la única persona que está preocupada y triste? ¿Crees que la gente que no eres tú está feliz con su vida y no tiene ningún problema? Eso es lo que ves por fuera. Pero la verdad es otra. ¿Quién te dijo que soy feliz con mi vida y que no tengo problemas? ¿Yo lo dije? Mira, mírame, estoy delante de ti. Imagina que lo que te pasó a ti me pasó a mí. Soy un hombre que perdió mucho en su vida. Soy una persona que también perdió a su mujer y a su hijo. Pude salvarlos. Mi mujer y mi hijo pequeño estaban juntos cuando murieron. Ella le tomó las manos. Pero yo no llegué a tiempo. Debí correr. Murieron frente a mí. Solo imagina a los que amas muriendo frente a ti. En tu caso, tu hija sigue viva y puedes encontrarla y abrazarla. Ella está perdida, pero tu hija sigue viva. Aún puedes abrazarla. Me aseguraré de eso. Tu hija vive y la encontraremos. Pero ¿qué hay de mí? ¿Qué hay de mí? La muerte me los quitó. Y tú me hablas de tu hija perdida. Y me dices que solamente tú sufres. Todo el mundo sufre. No lo sabía. Por favor, perdóname.
¿Fátima? ¿Qué pasa? ¿Ya no me das los buenos días? No quiero ni siquiera saludarte. ¿Y qué te hice yo ahora? Cometes un crimen y actúas como si nada. Si alguien me hace daño, paga por ello. Ten mucho cuidado. Dios va a castigarte. ¿Cómo lo sabes? ¿Acaso hablas con él? ¿Sabes una cosa? No quería hablar contigo, pero lo haré para que sientas temor. He visto a Amina. Está muy bien. El color volvió a su cara y está hermosa. Y ahora ella tiene a alguien que sí la cuida. Pronto tendrás muchos problemas. Así que mejor busca a su hija. Y devuélvesela sana y salva a su madre. Te lo advierto. De lo contrario, la policía vendrá por ti. Irás a los tribunales y luego a la cárcel por el resto de tu vida. El hombre que la acompaña no te dejará en paz. Fátima, cállate. Si no, te daré una paliza. Haz lo que quieras. Muy pronto tendrás que rendir cuentas por lo que hiciste. Es por eso que no regresó a mi casa. Así que ella conoció a un hombre poderoso. Ese hombre seguramente la va a ayudar. Y traerá a la policía porque me llevé a su hija. ¡Qué desastre! Parece que no he podido deshacerme de ti. ¿Aún no sabes nada? Todos tendremos problemas. Es un desastre. La niña fue secuestrada y la están escondiendo en algún sitio. Cuando tú te vayas, yo misma iré hasta su casa. Estoy segura de que le pondremos fin a Amina. Tengo una buena idea. Ya sé cómo acabar con ella. No sabrá lo que le pasó. Confío en ti. Incluso el diablo toma lecciones de ti. Solo voy a jugar un juego muy simple con Amina. Solo espera y verás lo que pasa. Espera, quiero decirte algo. Sobre tu mujer. ¡No hables de ella! Sabía que esta sería tu reacción. Y sin embargo vine hoy a verte. Entonces vete. Vete antes de que acabe contigo. Si quieres, mátame. Pero antes te diré lo que sé. No te molestes. No creeré nada de lo que digas. Tú déjame hablar y escucha. Tu querida esposa se fue. Se fue de la casa. Y encontró a un hombre que tiene mucho dinero, ¿me oíste? ¡Cállate, mentirosa! ¡Todo es mentira! Ambiciosa, despreciable, mezquina. Di lo que quieras de mí. Pero nunca he sido mentirosa, ¿me oyes? Deja de insultarme. Vete a ser un hombre y ocúpate de tu mujer. Sabes que no hubiera querido venir aquí.
Y no creas que quiero inmiscuirme en tu vida. Pero cuando el asunto llegó a Isha, no lo aguanté. No sé si te enteraste, pero tu hija Isha fue dada en adopción hace muy poco. Tal vez, antes de que mi nieta muera de hambre, podrás encontrar a tu pequeña hija y hacer que te la devuelvan. Pero a tu mujer, no creo que vayas a poder recuperarla. No lo creo. Ahora que sabes todo, ¿qué piensas hacer con ello? Solías hablarme de honor. Y por ese honor que proclamas, te ensuciaste las manos de sangre. Ahora no llores. Bienvenido, adelante. Saludos, señor Ikut. Necesito discreción. Me dijeron que eras de confianza. Dígame qué necesita. Debes ir a un cementerio, lejos de aquí, y cavar una tumba a una niña. A sus órdenes. Debes poner allí el cuerpo de una niña. Haré todo lo que usted me pida. Sus órdenes serán cumplidas. Como entenderás, nadie debe saber sobre esto. Solo diremos lo que debamos decir. No tengo ninguna duda. En un rato vendrá una mujer, pero no confío mucho en ella. Aún no sé qué tan leal es. Llegó la señora Limosa. Retírese. Dijiste que la madre ya no está sola, ¿cierto? Incluso empezó a buscar a la niña. Eso es lo que oí. Por mi lado, no te preocupes, pero no sabemos qué puede pasar. En mi opinión, deberían alejarse. Pero ya encontré la solución. Fingiremos que la niña murió. Nayi se encargará de la tumba. Si la madre encuentra alguna prueba o escucha de mí, sin que mi mujer sepa, los llevarán a la tumba y dirán que allí está la niña. Si insisten y abren la tumba, encontrarán el cuerpo de una niña. ¿El cuerpo de una niña? Lo más probable es que no abran la tumba. Sin embargo, me aseguraré. ¿De dónde se sacará el cuerpo? Nayi se encargará. Haremos parecer que la niña murió. Si la madre está convencida, dejará de buscar a la niña y mi pequeña se quedará con nosotros. ¿Qué? ¿Tienes miedo? Y dile a la abuela de la niña que nos olvide. Toma. Escúchame con atención. Ya que crees en las palabras de tu madre, hay alguien fuera de la prisión en quien confío. Podemos pedirle que la investigue. ¿Y si pido permiso al director? ¿Crees que él me deje ir? Solo un día. Si digo que tengo una tarea importante,
algo que es de vida o muerte. Y prometo volver. Inténtalo si quieres. Sé que pueden dar permisos a los prisioneros que se portan bien para que pasen vacaciones con su familia. Pero si no regresan, el director será despedido. Con suerte, no tendré que escapar de aquí. Claro que escapar es más difícil de lo que parece en las películas. Vine a preguntarte si has sabido algo de mi hija. Tengo esperanzas. Sé bien que las paredes tienen oídos. Oh, Amina, el secreto lo tiene tu suegra y esa mujer no quiere decir nada. Seguramente alguien más sabe. No hay manera de que ella hiciera esto sola. Creo que recordé algo. Hay una mujer que siempre veo con tu suegra todo el tiempo. Por su aspecto, está claro que es como ella. Tal vez ella sepa algo. Ah, es allí. ¿Estás segura de que es allí? Sí. La dirección me la dio mi amiga Fátima. Conozco bien la calle. Estacionemos el carro en algún lugar y vamos bien. Muy bien. ¿Es por allá? Vamos. ¿Quiénes son? Soy Amina Shahin, la madre de Aisha. ¿La madre de Aisha? No puedo creerle a cualquiera que llame a mi puerta. Si quieres, mejor llamo a la policía. ¿Cómo iba a saber que la niña tenía madre? Tu suegra me dijo que la niña era huérfana, que le buscara familia. Y queriendo ayudar, yo le busqué una familia. Quería salvar el futuro de la niña. ¿Cómo podía saber que era tu hija? No tenía idea de que tu suegra secuestró a la niña para vengarse de ti. ¿Por qué? Tranquila, la encontraremos. Pronto la verás de nuevo. Escuche, señora. No queremos nada de usted. Solo queremos que nos diga dónde llevaron a Aisha. No tenga miedo. No le haremos daño. Yo no voy a poder ayudarlos. No sé dónde está ahora. Está mintiendo. ¡Mentirosa! ¿Dónde está mi hija? ¡Suéltame, basta! Si te comportas de ese modo, ¿cómo voy a ayudarte? Se enojaron conmigo porque la niña estaba enferma. La niña murió. Thank you.
Adnan, ¿cómo estás? ¿Ya te liberaron? Cuando la niña murió, para evitar preguntas, la enterraron en este lugar, sin que nadie más supiera. ¿Dónde está mi hija? Esa es la tumba. Mi pequeña. Aisha. Quisiera verte por última vez y oler tu dulce aroma, hija. Quiero abrazarte y verte una vez más. Oh, Dios, dame fuerza. Que Dios castigue a todas las personas que la enterraron bajo esta maldita tierra. Mi niña. Aisha. Te lo ruego, Dios, llévame con ella. Mi bebé. Aisha. Mi hija, Aisha, llévame contigo. Hija. Vamos, Amina, levántate. No te tortures de este modo. No la traerá de vuelta. Vamos. Mi niña. Murió Murad. Ella está muerta. Deja de rezar por tu propia muerte.
Nunca veré a mi hija otra vez. Está muerta. No podemos hacer nada. Abre la tumba. Entiérrame junto a mi amada hija. Ven. Al principio dio a nuestra hija en adopción. Luego trató de venderme a un hombre. Esa noche me escapé. Me vi obligada a hacerlo. Si no hubiera huido, Dios sabe lo que me habría pasado. Y me encontré con Murat. Y para ayudarme me consiguió un trabajo. Todo lo que nos pasó fue por culpa de mi suegra. Eres mi único amor. Aunque estés en la cárcel y aunque murieras, seguiría siendo mi esposo. Mi hija. Mi pequeña hija, Aisha. Mi querida hija. Amina, perdóname. Usted también, perdóneme. Parece que todavía hay gente buena. Debo irme. Solo me dieron una hora. La verdad, fue difícil pedir permiso al director de la cárcel. Juré 100 veces que no haría nada, y debo cumplir. Aunque francamente quería dispararte, pero Dios fue bueno y me impidió hacerlo. Ahora, si no vuelvo a la cárcel en menos de una hora, metería en muchos problemas al director y habría pagado su favor con una mala acción. No puedo hacer eso. Cuidaste de mi mujer y ayudaste a mi hija. Sé que mi mujer está a salvo contigo. Pareces una buena persona. Confiaré en ti. Aisha, ¿quién fue capaz de hacerte daño, hija mía? Dios no nos dejará impunes por lo que hicimos. Cuando Amina vio la tumba de su hija, estaba destrozada. Me rompió el corazón y casi la llevé a la casa de ese hombre. Quería decirle, aquí está tu hija. Y también iba a decirle que todo esto lo hizo tu suegra. Cállate. Como si no te hubieran pagado por hacer esto. No me siento bien. Me rompió el corazón. Qué bondadosa. El hombre te habría pedido que le devolvieras todo su dinero. ¿Quieres devolvérselo? No, claro que no. Mi amor, no sabes cuánto te quiero. ¿Por qué me tratas así? Ah, oh, no hagas eso. Hija mía, no me hagas esto. Thank you.
¿Qué dijo el médico? Debemos decirle toda la verdad a Celine. ¿Y si no? Lo más probable es que experimente problemas psicológicos. Solo quiero entender quién jugó con la mente de la niña. ¿Quién lo hizo? No lo sé. Lo más probable es que la sirvienta fuera quien le envenenó la mente a la niña. No paraba de decirle que no somos sus verdaderos padres y que su vida era una mentira. Cuando se enteró de que yo no era su verdadera madre, por supuesto que no quiso aceptarme y no aceptará mis caricias. Se siente como una invitada y una extraña. Aún no sé qué va a pasar con ella. Tienes una llamada. Tu amiga Fátima. Hola, hermana Fátima. ¿Cómo estás, Amina? Me alegra mucho oír tu voz de nuevo. Quiero decirte algo. Tu suegra está muy mal. Todos sus pecados se juntaron y hace unos días le dio un derrame cerebral. Te llamo para decirte esto porque creo que debes saberlo. Ella está sola en su casa y nadie quiere visitarla. Está completamente sola. Está pagando por todo lo que hizo. Mi suegra tuvo un derrame cerebral. Sé que está pagando por sus malas acciones. Pero aunque me hizo daño, no puedo alegrarme de su mala situación. No. Si lo deseas, podemos visitarla un día. ¿Cómo está la niña? ¿No lo acepta? No lo hace y nunca lo va a aceptar. Esa niña es muy difícil y muy terca. Es increíble. No te preocupes, lo olvidará con el tiempo. Espero que acepte vivir con nosotros sin decirnos que la llevemos con sus verdaderos padres. Creo que estás exagerando. No estoy exagerando. Ella se encerró en su cuarto. Déjame intentarlo. Es una niña. Tal vez pueda convencerla. ¡Celine! ¡No quiero que me molesten! ¡Celine! ¡Celine! ¡Déjame! ¡Quiero ver a mi verdadera Linda, mamá! ¡Abre la puerta! ¡Celine! ¡Querida, abre la puerta! ¡No quiero! ¡Ya vete y déjame! ¡Romperé la puerta y entraré! ¡No! ¡Celine, abre la puerta! ¡Ábrela! No ¡Celine! ¿No quiere abrir? ¡Celine! Hija mía, te suplico que nos escuches. Celine. No los quiero a ustedes. Déjenme en paz. Celine, querida, por favor. Váyanse. Cálmate, no te enojes. Por desgracia, nadie sabe la verdad. Parece que alguien vivía en la casa y esa persona apuñaló a tu suegra. No sabemos de dónde salió el cuchillo, pero luego de eso quedó así. Y todos recibimos la noticia. Y para que no muriera de hambre, los vecinos comenzaron a darle sus sobras de comida. Tu horrible suegra, la que era peor que Satanás, ahora se encuentra de esta forma. Me pregunto, ¿qué haría si tuviera otra oportunidad?
Desafortunadamente, no hay manera de que sane. Ni siquiera puede hablar con nadie. Por odio y codicia, vendió a la hija de su hijo a unos extraños y no sintió remordimiento ni piedad por su nieta. Ahora está paralítica para siempre. De ese modo, Dios castiga a las personas crueles como ella. Ella te pide que la perdones. Te está pidiendo perdón. Si quieres, perdónala, Amina. O si no, mejor espera a que puedas vengarte de ella por lo que te hizo. Tu corazón te dirá qué hacer. La decisión es tuya. Dios no deja a nadie sin rendir cuentas a sus actos. Te entiendo. Estás diciendo Aisha y te estás culpando de su muerte. Ya no te culpes. Todo esto es la voluntad de Dios. Tranquila. Lo intentamos, no se convencerá. Y para que no sean esfuerzos inútiles, decidimos darle menos problemas a nuestra hija. Ella está psicológicamente afectada. Si esto sigue así, no quedará ni rastro de la niña dulce que conocimos. Devolveremos la niña a su madre. Y usted es la única que puede ayudarnos. No tenemos miedo de la policía. Solo lo hacemos por la salud de Celine. ¿De acuerdo? Tengo algo importante que decirles. ¿Me permite entrar en su casa? Adelante. ¿Tienes el descaro de venir? Siéntese. No me quedaré mucho. Tengo noticias que te harán feliz. Porque me mata la conciencia. Aunque sea tarde, me gustaría hacer algo bueno. Por favor, perdóname por todo lo que te hice. Por favor, perdóname. ¿Qué es lo que quieres decirme? ¿Recuerdas que tu suegra antes de morir intentaba decirte algo? Estaba pidiendo perdón como tú. Yo sé lo que tu suegra intentaba decir antes de morir. ¿Qué intentaba decir? Lo que le pasó a tu suegra fue una gran lección para mí. Porque a mí también me podría pasar lo mismo. Algo malo me ocurrirá por mis malas acciones. Si me perdonas, puede que me salve de ese destino. No voy a discutir contigo. Dime lo que viniste a decir. Tu hija
Aisha no murió. Ella está viva. Está viva. ¿Está viva? ¡Oh, Dios! Después de lo que pasó, pensé mucho. Y traje a Aisha con su madre. Si quieres, perdóname. O llévame a la policía. O pégame y no diré nada. Aisha está afuera. Puedes suscribirte para ver más videos. Activa las notificaciones si quieres ser el primero en verlo.